Salimos de Pisa, Italia, para dirigirnos hacia Florencia. Hicimos algunas escalas en el camino para comprar alimentos y lavar la casita rodante. Al llegar a nuestro destino, quedamos sorprendidos con un camping con las mejores instalaciones que hayamos visto durante nuestros viajes. Finalmente, por fin, después de 5 países, logramos prender el carbón e hicimos una tradicional carnita asada. O bueno, una versión de ella. Hola, ¿qué tal, cantoneros? Bienvenidos a un nuevo video. Ya estamos a punto de arrancar. Ya están los motores, nada más tiene uno. Ya está el motor encendido, ya nos vamos a Florencia. Quédense porque les vamos a mostrar dónde vamos a dormir, qué vamos a comer, todo en nuestro viaje en camper por Florencia. Ya está la camioneta lista, pero teníamos la inquietud por ahí de los servicios, vaciar las aguas grises, irnos con agua limpia, pero bueno, aquí menciona que funciona de 9 a 12. Ahorita son apenas las 8, pero o nos esperamos a cargar. Yo creo que ya nos vamos y en el nuevo camping de Florencia, ahí cargaremos agua, tiraremos grises y vaciaremos poti. Vámonos. Pues se nos atravesó un Carrefour. Vamos a ser mandadito antes de llegar a Florencia. Ay, mira, si hay una valla ahí de altura. Sí, a la madre. Y por aquí no me puedo regresar. O salte para acá y vuelves atrás. Intento número 2. Bueno, de cuando te equivocas es que ya sabes qué es lo que no tienes que hacer. Entonces ya sabemos que para la derecha no. Hicimos por ahí un disparejo y me tocó quedarme a cuidar la camioneta. Los chicos ya fueron al Carrefour, que es una cadena francesa de supermercados. Decidí yo quedarme aquí. Los chicos fueron, que le saben un poco más a eso de las compras de la comida. Y por lo pronto estoy revisando por aquí el lugar al que vamos a llegar. Ambas opciones eran fuera de Florencia, es decir, a unos 10-15 minutos del centro en autobús. Porque pues entrar a la ciudad es una locura, es impensable. La primera opción es un parking, sí tenía servicios, pero no tenía baños. Y la segunda opción es un camping, como aquel que vieron en Francia. Además de que la gente puede acampar, hay espacios para autocaravanas. Nos decidimos por esta opción, se nos hace un poco cara, pero pues más caro es tener por ahí una tragedia. Entonces quédense, ahorita les mostramos qué compraron los chicos y vámonos para Florencia. Pues ya llegó la botana. ¡Ostras, Pedrín! Sí, hasta alcanzaste, mira. Para recuperar la quemada de... De la pijama quemada. De la pijama quemada. El color que te gusta. Ándale. Es bueno, sí. Perverso. Pásale el ticket, que no se emocione tanto. ¿Por dónde le voy dando? Traemos saldo a favor todavía. Se parece pinol, ¿no? Son los test, pero compré cero azúcar. Esta es la verdura. La verdura, vamos a ponerla aquí. Fruta. Un rollo para el baño. Otra linda, les decía yo. Esto es para un regimiento. Ande, con 2 días nos... Le damos gas, ¿verdad? Sí. Y acá arroz, pan. Un poco de cremita de brócoli. Sí. Cálmese. Miren. Chilitos. Peperoncino. Nos van a traer a dieta con ensaladita. Ahí les va un tip cantonero. Fíjense que el congelador está hasta el chongo y el refri también, ya empezamos a guardar todo. Ahí desde cerveza, quesos, jamones, verduras, hasta el chongo de cosas. Acá están las coquitas. Y de este lado,
algunos postres y demás. Resulta que tenemos muy poco espacio ya en el congelador y falta de guardar esta carnita molida que hay que congelar, pero si se fijan, pues no va a entrar ni por asomo del señor. Entonces el tip cantonero es que esta carne la vamos a pasar a la bolsita Ziploc y así va a ocupar mucho menos espacio. Ya quedó aquí en este espacio más pequeño, cerramos la bolsa Ziploc y vamos a ver si cabe. Miren nada más, qué chulede. Ahí quedó. Comiendo lonches, pero en Italia, dijo el otro. Mira, esto lo puedes ir ahí dándole vuelta. Pues no es cualquier sándwich. Es sándwich premium. Y calientito, va a estar espectacular. Sí está bravita, pero así poquita. Estos mexicanos, estos mexicanos. Aquí es que me baje. Uy, si cabe. Bueno, cantoneros, andando por aquí nos dimos cuenta que había un auto lavado. No, oh, sí, da la altura. ¿Qué? Cuando íbamos buscando esto hace un buen rato, mira, ya hay aspiradoras. Para darle una pasadita porque de Andorra la nieve en cochino todo bien gacho. Autolavado tú mismo. Dice. No, pues no le entiendo. Pero me imagino que hay que ir a la oficina. Aquí tú mismo llegas. Aquí dice que no funciona el de lavallantas. Metes tu dinero. Le picas confirmar y te da una tarjeta. Ya con la tarjeta pasas al otro lado, que es donde está el display que te dice qué vas a querer hacer. Hay diferentes funciones del 1 al 7. Ah, dale, dale. Aquí le está dando un prelavado, yo me voy a aventar el cepillado y aquí vienen todas las funciones. Vámonos. Ahí ya quedó. Bueno, sí, pues cuando se acaba tu saldo, la tarjeta se queda adentro. Entonces nos faltó un poquito para acabar. Vamos a echarle un par de euros para terminar. Echamos el dinero. 2 euros, confirmar. Y te da una tarjetita nueva. Ahí nos dice que pusimos 2 euros. Y pura agua, que es el 5. Finicho. Queda otra, pero le damos cera o agua. Cera. Aplicamos el 6, que es la cera. Ahí dice según que de arriba hacia abajo. Ya con esto acabamos. Ya quedó limpiecita. Y el secado pues va a ser en la carretera rumbo a Florencia. Vámonos. We'll be right back.
pues al parecer ya vamos llegando, estamos a 400 metros hacia la derecha, me parece que puede ser ahí donde está el letrero café. Camping in Town, entrada. Vamos a Popoy. Mira, área barbecue. Ya se armó. Ya llegamos al camping, vamos a llegar aquí a información, nos abrieron la barrera sin problema, pero vamos a preguntar qué onda, a ver si nos entienden primero. ¿Tenemos una noche? One night. ¿Tiene reserva? No. No. ¿Dos personas? No. Somos cuatro. And also, it's a different number and ya la matrícula. Ok. El teléfono y la matrícula. That's for the camper. Ok. This is the beach, and we are here. So it's 3 and 8 hours. Perfecto. And tomorrow check out at 12 o'clock. Just bring this back here. 8? 12. 12. 12. 12. 12. Y podemos otra noche extra, puede ser. Okay, you have to tell us before this time. Okay. 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 Sí, sí, sí. You can leave. Antes de las 12 te tenemos que avisar. Sí. Okay. Tenemos, we have the laundry here. Lavandería, the shower, laundry, and toilet shower. Ah, perfecto. The barbecue is here, but okay. We don't have a barbecue. You can use yours in this area. Okay. This area is next to the mini market. Okay. Perfecto. Muchas gracias. Grazie, o no sé cómo se diga. Gracias. Gracias. Prego. Buenos días. Igual. Ya se armó, y si hay área para el asador, ti, 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 ti. Bueno, pues ya nos dijeron todas las indicaciones, estamos cerquita de todo, ahí tienes qué lugar es. Vamos al 748, estamos cerca de la lavandería y de los baños. ¿Le das? Sí. 748, pues ahí sígueme. 748, vamos a la calle, vía Carrara, al parecer, vía Carrara. Vamos para acá, miren qué padre. Hay aquí varios campers. Esos son baños. De este otro lado también son espacios totalmente equipados con todos los servicios. Vía Carrara. Este es el que vamos a estar nosotros. Y vamos al número 748. 748 es este. Aquí de reversa. Este son dos espacios. Entonces, si quieres, puede ser así de reversa. De reversa, así que ahora. ¿Sí? Para que la puerta quede para acá. Nada más aquí hay un par de tapas. Si quieres, ahorita ahí. No creo que la aplastes, pero. O sea, de este lado de la tapa. ¿Sí libro? Yo digo que aquí. Okay. Aquí libras bien. Todo, 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 todo. Dale, 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 dale. Dale, dale. Sí, quedó muy pequeño el espacio. Vamos a hacer otras maniobras. Ponemos las calcitas de aquel lado. Bueno, vamos a abrir el garage para sacar las calzas. Vamos a calzar este lado porque quedó chuecón. Esta la ponemos un poco más separada para que suba menos y esa más pegadita para que suba antes. Dale. Dale, 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 dale. Es en el 1. Mero. Vamos a ver con el nivel. Abrimos la aplicación de nivel. Un grado para acá. Para acá dos. Yo creo que no está tan mal. Aquí no estamos conectando a la luz. Oye, el agua aquí hay, ¿verdad? Ah, mira, aquí está la manguera de agua. Vamos a rellenar de una vez el tanque. Y miren, justo enfrente de la lavandería, ya cuando habíamos lavado. Y se nos quemó todo. Vamos a ver cómo andamos de agua, si no para llenarle de una vez. Traemos 3/4, andamos bien de agua.
ya estamos instalados. De este lado se está descongelando la carnita que vamos a asar hoy. Les voy a dar un recorrido rápido, porque miren, aquí enfrente tenemos lavandería y de aquel lado tenemos baños. Vamos a darles un vistazo para ver qué tal están. Ahí estamos nosotros estacionados y de este lado tenemos ahí lavandería, que se escribe igual en italiano que en español. Vamos a ver por aquí. Sí, hay un montón. Acá como quiera tenemos una serie de instrucciones. Y de este otro lado pues tenemos secadora también. Aquí nada más salir, tenemos una máquina de café. Aquí puedes pedir un expreso, un lungo, que es un café largo o doble, macchiato, cappuccino. Ahí va variando según la cantidad de leche que tú quieras. De este otro lado pues tenemos cosas de esta máquina de vending, que es botana, aguas, refrescos, un poquito de todo. Y vamos a caminarle un poquito para acá a ver qué encontramos. Aquí está señalizado para vaciar el baño químico. Simplemente vacías por aquí. Esta pues es una tapa que ahorita dejaron abierta, pero hay que dejarla así. Y tienes una manguerita con agua para vaciar tu poti. Más para acá, vamos a ver, lavaplatos, dishwasher. Aquí está su tarjeta. Este es un calentador, que en época de frío pues sí se necesita. Esto irradia calor y pues ya calienta aquí bastante bien. Abrimos y sí está funcionando. Tú puedes venir a lavar tus platos. ¿Por qué está así? Porque hay mucha gente que, además de venir en casa rodante, otra tanta gente viene a acampar. Entonces si tú vienes a acampar pues no tienes dónde lavar los platos. Cuando vienes en tu camper pues ahí sí, pero en este caso funciona más para los campistas. Vamos a echarle un vistazo a los baños a ver qué tal están. Tenemos también aquí los baños, déjenme se los muestro rápidamente. Están los sanitarios normales. Ahorita que entramos el extractor se puso a funcionar, ahí por si escuchan ruido. También está el calentador. Hay mijitorios. Y de este otro lado tenemos las regaderas. Ahorita pues estoy grabando porque no hay nadie, pero es una regadera sencilla con agua caliente. Algo que se nos hizo súper curioso y padrísimo fueron estos baños hechos totalmente a escala. Tanto las regaderas como los sanitarios están diseñados para los niños. Pues cantoneros, mientras nosotros estamos aquí haciendo unas papitas, acá los señores están peleando, armando un asador. Oigan, y no hay asador no ahí. No tenemos herramientas, son los puros dedos. Pero no hay asadores ahí, no. Si hay área de barbecue. Igual la muchacha, pueden usar el área, pero tienen que traer su asador. Su propio asador, entonces. No se diga más. Pensó que no íbamos a venir preparados. No contaba con mi astucia. Miren, este es el asador que están armando. Este asador nos lo prestaron ahí en la renta de la autocaravana. Bueno, pues ahorita les voy a mostrar, ya que esté el carboncito prendido. ¡Comenzamos! Miren nada más. Chéquense nada más esta chulada. Si de por sí es una bendición y luego acá, pues es doble. Unos trenecitos, ya huele. Si ustedes, pues pudieran olerlo. Elotitos, pimientitos, calabacitas. Y el ajito no podía faltar. El ajito, no, si ustedes pudieran oler, lo siento, lo siento. Aquí no encontramos los mismos cortes de carne, pero algo es algo. Y una parrilla vegetariana para el que no quiera carne, que es nadie. Y acá hay pa' más. ¿Qué tal? Y aquí estamos con este hermoso atardecer en Florencia.
Ya se nos va la luz, pero aquí con las últimas pringuitas ya va a salir el agasajo marinero. Señores, se logró. Ya está la carnita lista. Aquí unos chilitos con choricito y queso. Y acá luego se los muestro. Bueno, de una vez. Elotitos, calabacita y más ajito. Bueno, pues vámonos para el camper para cenar. Pues ya está la mesa puesta para cenar. Como vieron, andábamos en el asador y vean nada más lo que los muchachos nos trajeron para consentir. Salchichitas con tocino y vean nomás estas costillitas que huelen delicioso. Así es que a comer, provechito. Ya está el whisky. Ay, tenemos también papita semi asada, que no está asada, pero tipo puré. ¡Bon appétit! Traigamos todo. Gratitud y todo. No nos falta el lugar. Todo está tan rico que si no hubiera habido carne, igual lo hubiera comido bien rico. Y así despedimos este capítulo con la lavadera de trastes. Con la parte no tan agradable de vivir en casita rodante. Hay que lavar los platos. Pero cenamos tan rico que hasta con gusto nos lavamos. ¿Cómo no? No olviden suscribirse, compartir, escribirnos ahí, ponernos en los comentarios desde dónde nos están viendo nuestro video, si ustedes tienen casita rodante. Cuéntenos, platíquenos, suscríbanse, compartan, activen la campanita para que les informe de todos nuestros videos y estén pendientes de todas las redes sociales. Tenemos material diferente en cada una. Estamos en TikTok, en Instagram y en Facebook. ¡Adiós! Disfrutamos la vida.